Hombre, sí que tiene un toque afeminado, eso sí que es cierto. Ahí hay chipimili, es verdad, hay chipimili. Será... trabajos forzados para los maricones. No, no, el achipimili, o sea, es... En plan... Un poquito de guasa, ¿no? En plan de gracia. Y... Oye, que te hemos metido un balazo por no hacer las cosas bien. Es un balazo de broma. Oye, que te acaban de dar aquí un látigo con pinchos y púas. No, es un látigo sexual, no te preocupes. Es para animarlos. Y hablando de eso, tengo que comprar juguetes sexuales. Yo tengo una cosa que hacer, tengo una cosa pendiente con eso. Pero bueno. Me encanta que haya accidente de tráfico por ahí. ¿Vas a hacer unboxing? No, no voy a hacer unboxing. De hecho, no los voy a comprar para mí. Que no los voy a comprar. Recalco, Nate, no son para mí. Voy a decirlo de esta manera. La persona que los quiere no puede conseguirlos por su cuenta. Yo tengo una forma muy sencilla de conseguirlos. Por cosas de la vida. No voy a explicar el contexto. Entonces, tengo pendiente comprar los juguetes. Experimentos retorcidos con los parias, hasta con niños. Dani es un maldito loco, y todo para conseguir más. El gato puede comprar sus propios juguetes sexuales, creo. Lo harás. No se lo pregunto esta noche. Que no va a haber un boxing, leche. Hola, perro. Principalmente porque en el momento que los compre, los voy a perder. Bueno, casi en el momento. Pero vamos, que no los voy a sacar de la envoltura. Voy a apagar esa cámara. Pagarás por esto, que se pierda. Oye, pues buena la defensa de por aquí, ¿eh? ¿Para quién serán esos juguetes? Pues para una persona. Eso te lo puedo garantizar. Esa es la pista que os puedo dar. No es para unicornios. Coño, que se come mierda no está aquí. ¿A dónde se fue ese imbécil? Claro que lo pienso, ¿no? ¿Hay juguetes sexuales para mascotas? Estoy pensándolo, o sea... Cuando he dicho lo de los unicornios, lo he pensado. Dice, a lo mejor alguien hace la broma de a lo mejor era para el perro. Y digo, ¿pero habrá cosas para el perro? Hay mascotas que son juguetes sexuales. Bueno, eso... No me estoy refiriendo a eso, pero sí, eso lo sé. Sergio, soy Edgar Reyes. Me cago en su madre, se escapó. Van por ti. Ven conmigo, aquí tendrás la protección que necesitas. Castillo no puede perderte, y yo tampoco. Todavía nos quedan muchas pruebas por superar. Le avisaron al hijo de puta. Matías, ¿alguien? Hombre, a mí no me preocupa pensarlo, tampoco os creáis, ¿eh? Sergio escapó. Paolo y yo vamos en camino. No dejes escapar ese miserable. Es un maldito asesino. Para papá. Ti 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 ti. Para papá, para papá, papá. Viene y va la canción. Carajo. Hay que tener cuidado. Creo que sí hay. Hombre, sería interesante buscarlo. Así por curiosear. A ver, ¿quién me está molestando? ¿Alguien más? Ya. Ahora ponme el gemito de. ¡No! ¿Por qué me han mordido, hijo puta?
Un céntimo, ¿cómo que un céntimo? Debería llegar a la marina. Sergio podría estar escapando en su bote. Un céntimo es lo que pagamos nosotros más o menos. Ah. No, pero sería... no sé, es una cosa que sería curioso investigarla, solo por los loles. Este es ese verdadero yarano de mierda. Bueno, pues vamos a por él. ¿Puedes escaparte? Hombre, evidentemente lo crees, si no, no lo intentaría. Deja, que parece ser muy espesa, ¿eh? Uy, 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 uy. Vale, eso no era el botón. ¿Cuál era el botón de disparar? Este. Que no suelo disparar con el quad. Pa, 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 pa. Mejor no lancemos bombas por... por cosas que puedan pasar. ¡Captúralo vivo! ¿Perdona? ¿Cómo que captúralo vivo? ¿Por qué? Vale. ¡Déjate seguirme! ¡No! ¡Lárgate! ¡No! ¿Cuánto tardará el coche en destruirse? ¿A dónde matarás por esto? Sí, seguramente, pero... ¿cómo decirlo? ¿Puedes aparcar de una puta vez? Oye, hola, ¿puedes caerte de una puta vez? ¡Hijo de puta! ¡Gracias! Y no pasar por ningún río. Hombre, a ver, aquí lo del río me hubiera beneficiado, la verdad. Bienvenido, Sergio. Sergio, muchos números. Superior, laceración, hombro dislocado. Matías. Déjame adivinar. Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor. ¿Dónde coño está el doctor? En el centro de procesamiento de Viviro, edificio 13. ¿Qué carajo, Paolo? ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de paria sin gente como este infeliz? Nada de esto. Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él. ¡Madre mía, la reinona cómo se nos ha puesto! Ya no tengo piedad. Y un grave traumatismo en el cráneo. ¡Madre mía, la reinona cómo se nos ha puesto! ¡Qué voz más repelente! Hombre, a ver, está en esa fase hormonal en la que la voz es medio masculina, medio femenina. Es un poco ahí islanés, ¿no? Entonces es como... Dani, ven a verme al puesto de vigilancia cerca del laboratorio de biovida. Atacaremos al doctor en su casa. Ya era hora, carajo. Vamos a matarlo, Dani. Y también le daremos a Castillo en donde más le duele. En su jodida billetera. Vaya, Paolo. Sí que me hiciste feliz. Nos vemos pronto. No hay nada que haga más feliz a las mujeres que matar a políticos delante suya. A políticos y a funcionarios. Ya sabéis, chicos, si queréis ligar en esta vida, tenéis que ir con una pistola y matar al primer funcionario o al primer político que veáis. Y automáticamente todas las mujeres de vuestro alrededor van hacia vosotros. Es lo que hay, es lo que hay. De verdad que la lógica de este juego a veces me fascina. Sánchez, por favor. Lo veo un poco complicado. Yo empezaría por alguien más facilito, pero... puestos a soñar. Hombre, con matar... o sea, si te cargas a Sánchez... a un Ayuso de la vida te consigues. No al Ayuso como tal, pero a un Ayuso por ahí... Una Ayuso marca blanca, yo creo que sí. Cuenta cómo viene aparcado. ¡Ay! Cuenta cómo viene aparcado. Hombre, Irene Montero. A ver, no sé si se aplica la misma norma para las mujeres, la verdad. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de puta. A ver.
Uf, mensaje largo. Un momentito. Y por esto, chicos, no hay que hablar de los juguetes sexuales en directo. Por este tipo de cosas. Porque luego pasa esto. ¿Y qué diréis? ¿Qué es esto? Ah, claro, evidentemente, como os he tapado el audio, vosotros no lo sabéis, pero yo sí que lo sé. Es una referencia que solamente yo entiendo. Pero básicamente, ¿os acordáis que os he dicho que el gato no sabía lo de los juguetes sexuales? Pues ya lo sabe. Ya lo sabe y ha tomado medidas en el asunto. Madre mía. A ver, gato. Yo entiendo la situación, ¿vale? Yo la entiendo. De verdad que la entiendo. Pero aunque eso te pueda haber sentado como te ha sentado, la envidia es una mala consejera. Pero de todas formas, no te preocupes, lo hablamos esta tarde. Bueno, esta tarde noche y buscamos una solución alternativa. Pero es que también hay que entender que lo que me estás pidiendo es un poquito controvertido. Es un poquito bastante controvertido. No sé qué decirte. ¿Qué putos pervertidos sois, hijos de puta? ¿Qué putos pervertidos sois? Ti 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 ti. Tito, ¿necesitas un auto para los juguetes sexuales? No. O sea, quiero decirte, van a ser poquitos, de hecho van a ser dos o tres. El gato puede hacer lo que quiera. Ahora bien, se va a joder. A mí me va a caer bronca, evidentemente, pero el gato se va a joder. O sea, quiero decirte, no, o sea, esto no es un autoservicio. O sea, yo no soy Globo. De hecho, no sé si Globo hace ese servicio. A Globo le puedes pedir que te compre juguetes sexuales. ¿Muerte desde los cielos? Vale la pena intentar. El mundo no se divide por el enemigo. Recuerden que no soy un enemigo de muchos hombres. Bueno, a ver. Que sí, que me puede amenazar todo lo que quiera, pero que no. O sea, que lo que no puede ser, no puede ser. Así de simple. O sea, tampoco hay que rayarse tanto. O sea, si yo lo entiendo, que el gato me puede amenazar, pero que no. No, muñecas de látex no es. Más que nada porque en la tienda donde voy no hay. O creo que no hay. La última vez que fui no había. Sí, hombre. ¿Te crees que voy a comprar una muñeca pelirroja y después dársela a alguien? Tú estás tonto. Si te pillo una pelirroja, me la quedo para mí. Vamos a ver.
El Satisfyer es para noobs. Así te lo digo. Te voy a regalar yo una... Es que también tenéis una cosa. Voy a regalar yo una muñeca pelirroja. Es que es de ser cazurro, tío. Es de ser cazurro. Como tengo una PlayStation 5, voy a regalarla. ¿A quién se le ocurriría semejante estupidez? Danos tips. ¿Cómo que te doy de tips? Anda, aquí hay alguien que se está haciendo pasar por el gato. No sabemos si es el gato de verdad. Es que, a ver, estamos hablando de que yo tengo que hacer unas compras y que el gato ahora está todo envidioso de esas compras y me está echando la bronca y es como... Te aguantas. Luego me va a echar bronca igualmente, pero te aguantas. ¿Qué es este lugar? Sí, hombre, a ver, penitencia. Si hablamos de ese tipo de regalos, yo también los hago. O sea, no te jode. Si es regalar a cambio de dinero, eso yo también te lo hago. El doctor es un monstruo. Porque algo me dice que estamos cayendo en una trampa. Es puto evidente, ¿verdad? Hombre, al gato, sí, hombre, al gato le podemos comprar atún para que se relaje. No sé si le va a gustar, pero... Así en términos generales. Acaba con todos, Paolo. Vale. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? No hay respuesta, así que... Lo he hecho por él, evidentemente. Sobreviviente. Dime, ¿cómo es posible que Libertad no entienda que al destruir el Viviro, también destruirá a Nayara? ¡Enfermo, hijo de puta! Ya vi las consecuencias reales del Viviro. Y voy a disfrutar demasiado lo que está por pasar. No vamos a debatir el punto, ¿verdad? ¿Sabías que la exposición a altas dosis de PG-240 causa estragos en el cuerpo? ¡Jódete! ¡Yo mato mucho más rápido que el cáncer! ¡Imposible! ¡No puedo respirar! El camino es complicado, ¿eh? A ver, vamos por aquí. Tiene que salir ya, ¿no? O sea, que ahí está, gracias. Por cierto, creo que es de prudencia y de lógica. El gato me ha mandado... Bueno, gatos con cara enfadada. Y bueno, yo supongo que será una amenaza, pero bueno. Ya he perdido al río, chicos. Ya hemos metido la gamba, así que perdidos al río. Maldito veneno. ¡Ay, bebe alcohol! ¡El alcohol cura el veneno! ¡No puedes huir de mí! ¡Ay, por Dios! ¿Pero a dónde tengo que ir? ¿Vale? ¿Pero dónde está el cabrón? ¡Estás muerto! A ver, quien va a estar muerto soy yo si no me curas. ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere, muere, 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 muere! Espérate un momentito, me curo. Lo vamos a meter a base de veneno, evidentemente. Dios, pero qué resistente es el cabrón.
Oye, que le estoy metiendo todo el veneno. Espérate. No, cúrate, hija. ¿Qué, pero? ¿Por qué coño no se ha curado? Tío, le estaba dando el botón de que se inyectase la mierda esa. Oye, impugno, perdón, esto no es justo. Vamos a ver, vamos a intentarlo otra vez. Recuerdo lo que se siente abrir tus entrañas. Todavía no termino. Vamos. Curamos. Dale, que muera lento. Atrás. ¿Vale? Que muera. Estamos matando a un aliado. Es lo típico del Far Cry. Veo en el infierno. Paolo, el doctor está muerto. Sí, Dani, lo lograste, carajo. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Hiciste lo mejor que pudiste. ¿No es girito? Pero tenemos que largarnos. Relájense, mi gente. Se nota que sigue la regla del ojo por ojo. No es la regla del ojo por ojo, es la del karma. Es un poquito de karma. Ah, que tengo que ahora despejar zona para aterrizaje. Pero que yo he sufrido mucho, hijo. Que yo he sufrido muchísimo. A mí un poquito de descanso, que le toque a otro, ¿no? Hacía mucho que no usábamos la magia vudú, la verdad. Madre mía, yo con mi puntería. Está uno menos. ¡Tío! Entre mi puntería. Vale, ya está. Oye, ¿y mi puma dónde está, por cierto? Que no lo he visto. Este es aliado. Esta es enemiga. Estamos improvisando. Vale, curación. Me equivoco de botón. Por mi maldita vida. ¿En serio no lo he matado? ¿Se me ha quedado uno de vida? Se me ha quedado uno de vida. Sí, tú lánzame granadas a esta distancia, compa. Te va a salir muy bien. ¿Quién me queda? Menos. O sea, se va a morir con el veneno. Aquí hay otro. Ahí viene la puta caballería. Vale, aquí hay que aguantarnos porque aquí no tenemos un arma que sea muy precisa contra eso. A ver, ¿quién más queda aquí por el suelo? El pesado del fuego, ¿no? Ahí está, fuera. ¡Diez! ¡Ah, vale, los paracaidistas, es verdad! Rápido. Este le podemos pillar por arriba. Y por arriba no puedo poner escudo. ¡Jejeje! ¡Ahí está su escudito de mierda! Vale, ¿quién nos falta? Por aquí tiene que haber otro. Ahí está. Que de hecho esa arma montada me acaba de dar una idea. Te despejaré el camino, Juan. Esa es mi guerrillera. Los mejores de Antón. Tomaré eso como un cumplido. Tío, ¿podéis dejar de venir un momentito? Así como favor personal. Y tú te puedes morir. O por lo menos fingir que te hacen algo mis balas. Tío, qué pesadilla. Vale, a ver, el arma montada estaba por aquí. ¡Ay, no! Se la han cargado, hijos de puta. Vale, pues nada. Si no hay arma montada, toca hacerlo a la antigua usanza. Que de hecho es esta.
¡Saludo a mi pequeño amigo! No me vale. A ver, queda un fueguitos. Ven aquí, fueguitos. Ven aquí, fueguitos. Ven aquí, fueguitos. Vale, pues ya está. Médico muerto. Maldita tragedia. La diosa de la victoria nos favoreció hoy. Disfrútenlo, guerrilleros, porque mañana favorecerá a alguien más. Uy, 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 aquí hay pullita, aquí hay pullita. Bueno, hemos matado a la madre de del niño rata. Hemos matado al doctor de del presidente cubano. Ahora, ¿quién nos queda? ¿Nunca escucharon a Pedro Torrero? Esta generación está perdida. ¿Nunca deja de hablar? No. ¡Talia! ¡Mi hijo! O sea, nos matan a la pelirroja y a este, ¿no? ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! Muerto. El siguiente es Castillo. Suenas diferente. Es la primera vez que oyes mi voz, mija. ¿Significa que vendrás conmigo, Esperanza? Lucharé por ti. Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti. Pero no creas que te voy a dejar en paz. Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país. Pero cuando tu revolución termine, la mía ni siquiera habrá comenzado. Hombre, a ver, Tigre, ya lo hemos hablado. Está, dio penita, pero estaba mayorcito. Digo, jefa, me llamo Paz. Paz. Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante. Manos a la obra. ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? Coño, nunca vas a dejar eso. ¡Odio esta maldita música! No es Pedro Torrero. Exacto, Dani. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Ahí con la Yara unida, mi hermanos. Y aquí venimos para luchar. Pues ya estaría, ¿no? Las tres áreas conquistadas. ¿Ahora qué nos faltaría? La principal. Tigre era el más importante. Tigre era el más probazo. Pero era el más probazo. Y yo creo que merecía una... A ver. Yo a Tigre lo veía que iba a morir. Era viejo. Terrorista. Era racializado. Era el típico personaje que muere en estas historias. Ellos solo... Pero yo creí que iba a tener una muerte más épica. Ellos... Diego. Sí, papá. Ellos solo quieren caos. Está mal. Ya usaste esa frase. Bah. Se muere, ¿eh? Y se le nota. ¡Hala! ¿La abriste? Sí, señor presidente. ¡Qué hijo de puta! Suena cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa, terrorista. Y lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar 10 cargamentos de tu precioso viviro. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto y Yara arde en llamas, ¿qué piensas hacer? ¿Bailar y cantar canciones en la fogata? ¡Pinga! ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Está desbocado, ¿eh? Estoy listo para hablar. Está al mismo nivel que el Dallas últimamente. Papá. ¿Qué? Ah. Arriba. Grabando, señor presidente. Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso, el doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo. Vaya F, Bueno, a ver qué nos dicen ahora. El bailecito. Oye,
Me pregunto... A ver, la presencia militar, ¿qué nivel nos ponen ahora? ¡Hostia, 13! Se han puesto serios, ¿eh? Se han puesto moitos serios. Bueno, a ver, ¿qué nos dice el diario? Pues vaya que vale. Otro comunista muerto. Sí, pues ya van quedando menos. La verdad es que ya poquito a poquito van quedando menos. Lo que sí que es cierto, a ver, no vamos a hacer, porque esto se está alargando mucho, no vamos a hacer las misiones secundarias, ¿eh? Las misiones secundarias, me habéis dicho todos que son la polla, pero no las vamos a hacer porque esto se está alargando muchísimo. O sea, el juego es muy largo, mucho más de lo que esperaba. Llevo 40 y pico horas de juego y ojo. Que si no, me veo que no terminamos el juego. Es aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, vale, que es ahí. Entonces, en el momento que el presidente esté muerto, cerramos juego. Luego ya os preguntaré si queréis que nos hagamos los DLCs o... Yo los voy a hacer, evidentemente, pero no sé si hacérmelos fuera de cámara o dentro de cámara. Hola. Hola. Bueno, a lo mejor ni me los hago. Pues también te digo que si el DLC es una mierda... Aunque los DLCs de este juego suelen ser buenos. Ya era hora. Necesito que hagas unas entregas por la causa. Tú entregas el viviro y yo recojo las ganancias. ¿Para quién son? ¿Las has probado? Yo las probé y ya no puedo parar. Mis orines son morados. ¿Quieres? No. ¿Quién está pagando por el viviro, Juan? Antes de acabar con Castillo, debemos pedir más sabores. Son los Yankees. Peor. La CIA. ¡LOL! La maldita CIA trata con Libertad. ¿Qué opina Clara de eso? Bueno, si supiera, espero que diga algo como... Gracias, Juan. Me fascina tener armas para matar fascistas como Castillo. Etcétera, etcétera. La libertad cuesta. Clara no pregunta. Y yo no le digo. Esto es un club privado. Entre tú, yo y los faros repletos de dulces de Antón. Clara necesita estar limpia para su gente. La estás protegiendo. Creo que no soy el único que se preocupa por Clara. Solo recuerda que tras la revolución no tendrá tiempo para una guerrillera como tú. Por si acaso. Así se hace, guerrillera. ¡No! ¡No las drogas! Y menos las gubernamentales. ¿A quién se le ocurre tomar drogas gubernamentales? Es que hay que estar mal de la puta cabeza. Pues tampoco es que me haga... O sea... No hay efectos raros. ¿O vosotros veis...? No hay ningún efecto raro. Vaya mierda, la verdad. Oye, Dani, ya te conté que fui mediador en un trato entre los Yankees y el cártel de Sinaloa en el 89. Siento que me lo vas a contar, aunque diga que sí. Los malditos capos querían ocultar su dinero en propiedades... ¡Ay, las historias del abuelo! Era un trato de 50 millones de dólares, Dani. ¡Qué fantástico, vaya. Juan! Hasta conseguí que me dieran unos cuantos kilos de mercancía. La vendí en el mercado negro, pero luego lo perdí todo en Monte Carlo. Uy, sí, qué interesante. Ahora. Me sentía solo. ¡Te jodes! Busca de una novia o habla con Clara, pero a mí no me des el coñazo. ¡Wow! Están haciendo amigos, por lo que veo. Estoy yendo yo muy confiado. Sí, es lo que me estaba temiendo. Estoy yendo muy confiado yo en esta dirección. Y me voy a encontrar con un callejón sin salida. Vamos a intentar no entrar en callejones sin salida. Por cosas. Aquí estos callejones sin salida, no. No, aquí no hay... Vale, aquí hay camino. O sea, si rodeo esta zona, hay camino. Aquí hace falta música de ascensor.
Mierda, ahora he hecho de menos a Juan y sus conversaciones del abuelo. Fascinante. Lo que hace falta son gatitos. No, no, no hace falta. No, no os molestéis. Mira, ya sé lo que hace falta. A ver, dame un momentito. ¡Hola, hijos del trueno! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del mito del dios Thor. Largos cabellos, poder colosal. Su barba rojiza es un dios del metal. Thor, dios del trueno, de la humanidad. Odín es su padre y Vimer Asgard. Su destino es morir en Ragnarok, dando muerte a Jormungander. Tiene dos cabras que viajan con él. Las come y resucita usando su poder. Con su martillo no puede fallar. Y más de una vez se ha dejado engañar. Un gigante una vez se lo robó. Encontrarlo. Se vistieron de novia y criada para así al gigante engañar. Y en la recepción se come un buey haciendo sospechar al rey. No creo que seas mujer. Tranquilo, gran señor, es que está un poco ansiosa por la boda. Bueno. Sí, son cosas suyas. Casémonos. Sujeta este martillo que le robé a Thor. ¿Se lo robaste a Thor? Sí. Pues tiene gracia. Porque yo soy Thor. ¡Nadie me roba mi martillo! Junto con Loki más viajes realizó. Marchan a Jotunheim para sembrar terror. Utgarda les recibe. Si no os queréis honrar, tendréis que demostrar que vuestra fama es real. Loki fue derrotado. ¿Quién comía más? Thor intentó beberse un cuerno de cerveza que no acababa nunca. Le retaron a levantar a un gato, pero solo pudo una pata. Y se enfrentó a una vieja a la que no pudo ni mover. Derrotados regresan a su hogar. Pero ya nadie se tiene. Dioses, me habéis sorprendido. Os he intentado engañar. Con mi magia todo lo cambié. Con gran poder os enfrenté. Hoy me lo explicaré. Loki luchó contra el fuego. Thor casi se bebe el mar. Ese gato yo con banderina vieja es la muerte. Patito, te voy a matar. ¡Silencio! ¡Lo que narices se ha metido! Tío, no te vuelvas Loki. Quedan miles de historias sobre Thor que no caben en esa canción. Ataques violentos. Recuerda que tú